Buenas tardes. Eh, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a empezar la clase número, la tutoría número 10 de la asignatura de fundamentos de trabajo social. Y os recuerdo, estábamos viendo el apasionante mundo de la experimentación en trabajo social, que hay mucha gente que no lo conoce, pero a mí me encanta y tengo mi, mis pinillos hechos en investigación. Bueno, vamos a, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a donde lo retomamos, o sea, vamos a retomar desde donde lo dejamos que fue precisamente en los diseños experimentales, ¿vale? Os recuerdo que este tema lo estamos dando por unos apuntes que yo he confeccionado, que lo que hacen es que están sintetizando un montón de información para que cuando vosotros hagáis la lectura del capítulo resulte infinitamente más sencillo, porque lo importante aquí va a ser eh, precisamente tener muy todos los contenidos, ¿vale? Bueno, nosotros estuvimos viendo un diseño, de lo que era un diseño experimental. Os voy a recordar más o menos donde nosotros nos quedamos. Para que haya un experimento tiene que existir dos grupos, ¿vale? Un grupo experimental, que es en el que nosotros vamos a insertar una variable específica o distinta para comprobar qué ocurre, y un grupo que llamamos de control donde no tocamos nada, pero lo que hacemos es una valoración, una medición para comprobar que no ocurre nada porque no hemos hecho nada. ¿Verdad? Ese es el sentido de un experimento. Evaristo, ¿qué diferencia había entre una investigación normal y una experimental? En que todo experimento implica que el investigador toca algo de la realidad para ver qué ocurre. Esto al es trabajo social nos encanta, porque estamos todos los días tocando la realidad. Siempre estamos interviniendo, actuando sobre la realidad social porque queremos generar cambio. Entonces. Cuando hablamos de experimentación, no es muy cercano, porque claro, cuando tú intervienes con una familia, con una pareja, con lo que sea, con un grupo de menores, con lo que tú estés trabajando, estás tocando en la realidad y lo que quieres es generar un cambio. Si lo quieres medir, evaluar si lo que has hecho es un cambio, sin querer estás haciendo una pequeña investigación. Si además compruebas que tu intervención en ese grupo, en esa persona, ha generado un cambio, pero aquellos que tienen la misma problemática, que no se ha hecho trabajo social, ese cambio no se ha generado, ya tienes un experimento. ¿Se ha entendido no? Porque tiene un grupo de experimento y un grupo de control o algo con lo que tú comparas, ¿vale? Entonces decimos, en un experimento experimento tiene que haber dos grupos, un grupo experimental en el que se hace el cambio, un grupo de control en el que no se hace y tiene que existir una aleatoriedad. ¿Por qué la aleatoriedad? Porque es un filtro de control. Si yo digo, bueno, pues voy a coger en el grupo que yo voy a intervenir, yo elijo quiénes están, espérate que pueda hacer trampilla. Y en el que no están, también los eliges tú. Si tú eliges los que están en el grupo experimento, un grupo control, alguien te podría decir, es que no me da garantía de que la selección muestral, se está entendiendo o no, no haya sido intencionada. Por tanto, no es seguro que lo que tú has obtenido como resultado sea de verdad un buen hallazgo científico. Claro, como genera duda, por eso se hace a la aleatoriedad. Nadie elige nada, sino que se sortea quienes están en un grupo o quienes están en otro. En ese grupo, igualmente, pues en los dos grupos, perdón, se van a hacer lo que decíamos o explicábamos el otro día, unas pruebas previas, que lo llamamos pretest, ¿vale? Y aquí se llaman o porque son observaciones o mediciones o ocurrence. También lo vais a encontrar en los libros, ¿vale? Pero en verdad es una observación, una medición de la realidad. Entonces, en los dos grupos hacemos la observación. En uno hacemos la variable de investigación, intervención, tocamos algo, en el otro no, ¿vale? Y otra vez volvemos a medir. Ahora es posterior, por eso se llaman post-test, tanto en el grupo control como en el grupo experimento. Decíamos, si sale bien, debería de, en el grupo control no haber cambiado mucho la medición de O1 a O2. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada. No debería haber importantes modificaciones. ¿Vale? Deberían también, si está bien hecho, parecerse mucho los datos entre O1 del grupo experimento y el O1 del grupo control. ¿Estamos de acuerdo no? Porque no hemos tocado nada, deberían de parecerse mucho y que además, si la muestra, el universo es correcto, deberían de tener perfiles similares, con características similares. Pero claro, aquí estaría ya la confirmación de una hipótesis. En el grupo experimento debería de haber cambios significativos entre el O1 y el O2. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque se supone que ahí hemos hecho algo, ¿vale? Y que la diferencia entre el O2 del grupo experimento y del O2 del grupo control deberían de ser también importantes. ¿Se entiende? Todo eso es lo que debería de ocurrir en un experimento. Esa es la hipótesis. La hipótesis es, si yo intervengo con este grupo, poner un ejemplo de muchachas, ¿no? de personas que hubieran sufrido violencia intradoméstica, fueran madres jóvenes y tienen la autoestima dañada, y lo que yo voy a demostrar es que con un taller de autoestima soy capaz de generar una mejoría de la autoestima de este grupo de chicas. ¿Vale? Eso es una hipótesis. Si yo hago una prueba previa... Y una prueba posterior, y además tengo otro grupo de chicas con similares características, pero que no están en mi grupo, no están en mi taller, o que yo todavía no estoy trabajando con ellas, ¿se ha entendido esto? Yo puedo tomarlas como referencia. Y si de verdad generamos un cambio, yo tendría la capacidad de decir: cuando yo intervengo y pongo en marcha esta metodología, genero una mejoría de la autoestima en este grupo de mujeres que además no se da en aquellas mujeres que no han pasado por mi taller. Fija, todo eso lo puedo decir. Solamente con esas medicinas que yo estoy diciendo, con lo cual es potente o contundente el hallazgo, ¿vale? Además de que estoy evaluando los resultados, ¿vale? Todo eso se puede hacer. Bueno, aquí tenemos, un, os ponía un ejemplo, creo, con un grupo de ayuda a domicilio, pero más o menos se entendía esto que estábamos explicando. Vale, hay otra forma eh, más básica que también lo vais a dar ahí, que son los diseños, eh, de diseños eh, experimentales, que son eh, cuando a lo mejor, pasa algo pero yo no puedo hacer un pretest si tú no puedes hacer un pretest pero tú sí puedes hacer ay perdón eh, bueno tú sabes cómo ya funciona no la parte de arriba es el grupo experimento la parte de abajo es el grupo control cuando tú no puedes hacer un pretest sino que solamente puedes hacer pruebas posteriores a tu intervención pero tienes otro grupo de referencia y además hay aleatoriedad los dos ¿Vale? Esto se llama post-test only, solamente post-test control group design, con, con, con un grupo control. ¿vale? Esa parte es también una manera de hacer experimento. ¿vale? Es decir, hay veces que nosotros no podemos poder hacer un pretest. No podré decir que mi, mi intervención ha mejorado algo, o mi investigación ha mejorado algo, porque no sé el punto de partida, pero sí podré decir que cuando yo intervengo aquí, se genera una mejoría que no tiene o genera un beneficio que no tiene cuando no intervengo en otro grupo. ¿Se ha entendido o no? Por tanto, algo hace X, algo hace mi hallazgo científico en trabajo social. Es otra manera también de, de trabajar atendiendo a las limitaciones que nosotros tengamos en la investigación. Estoy poniendo ejemplos de modalidades de experimento que vienen en vuestro libro. Hay muchísimas más, ¿tá? también los cuasi experimentos, los pre experimentos y un montón de tipos experimentales, las series temporales y un montón de cositas, ¿vale? Pero en el libro también os mencionan una modalidad que es el Solomon for Group Design o diseño de cuatro grupos Solomon o diseño Solomon, ¿vale? De esa manera se conoce. ¿Qué es el Solomon? Si nosotros cogemos, eh, yo puedo dibujar aquí, ay, por favor, espérate, dónde no debo de irme. Eh, no paso, no me en si nosotros cogemos las dos primeras líneas del Solomon os dais cuenta que es el experimento que hemos explicado al principio tenemos un grupo experimento un grupo experimental y un grupo control en los dos hay aleatoriedad hay preté, en uno hago experimento y después hago post-test ¿estamos de acuerdo o no? ¿qué es lo que hace el Solomon? mete más grupos pero yo no hay que hacer pruebas preté sino que voy a meter otro grupo más donde, al no se incorpora más tarde, hago la intervención y lo que voy a medir es el impacto posterior. Y además hago otro grupo más donde no hago intervención, no hay preté y solo hago post -té. ¿Qué es lo que debería decirnos el Sólomo? Que los grupos o pues las observaciones O2 del grupo experimento 1 y del grupo experimento 2 debería haber una mejoría considerable de lo que sea en comparación con lo que obtiene el O2 del grupo control este primero y este otro. ¿Se ha entendido o no? Con lo cual es como verificar doblemente, ¿vale? Dos veces la eh, eficacia o lo bueno o lo idóneo que en un momento determinado puede ser el, el experimento o la aplicación de esa metodología o esa intervención que nosotros queramos demostrar científicamente experimentalmente. ¿Vale? Y lo que estamos es agrupando, metiendo grupos, incorporándolos, aunque ya hayamos empezado. ¿Vale? Y podemos ver que siempre hay un impacto, una mejoría en, eh, en esa intervención desde el trabajo social. ¿Se entiende esto? ¿No? Es como más filtros de control. Vale. Bueno, ¿qué ocurre? Os pongo aquí. Eh, hemos observado la importancia de la aleatoriedad, randomización o R, hemos explicado, ¿no? En la asignación de participantes a los grupos control y al grupo experimental para maximizar. Las posibilidades de comparación de ambos grupos. Muchos contextos de trabajo social o de intervención social no es ni siquiera factible obtener un grupo control y cuando podemos tener muchas veces un grupo control no es factible el uso de la aleatoriedad. ¿Cómo va a ser aleatoriedad? Estos son las personas que tienen la prestación del servicio. a usted el servicio y me dice si es eficiente o no. Aquí va a la aleatoriedad, va a haber y lo que hay que hacer es directamente aplicarlo. O, mire usted, lo hemos contratado para que haga un programa de prevención del alcoholismo juvenil en este instituto. ¿Con quién? Con estos 20 chavales. Que aleatoriedad, si ya te lo, estoy, te lo estoy, dando. Se está entendiendo, es decir, muchas veces que en ciencia social, en intervención social, en trabajo social, o no tenemos grupos para hacer comparaciones, o no tenemos la posibilidad de aplicar aleatoriedad. Claro, si no tienes eso, Evaristo no puedes hacer un experimento tal y como habríamos explicado con los requisitos que tiene. Efectivamente, no podremos hacer el experimento puro tal y como nosotros lo hemos explicado, como viene en vuestro manual y viene en el libro, ¿vale? Pero para eso lo que tenemos es el cuasi-experimento. El cuasi-experimento es una variante, una modalidad alternativa que se aplica en ciencias sociales, en las ciencias no puras, no exactas, que se pueden permitir determinados márgenes porque sus objetos de intervención son tan complejos que no muchas veces, rara vez, se pueden aislar en un laboratorio, se pueden controlar las variables y se pueden hacer como con ratones, con medicamentos, con pastillas o con lo que sea. Se está entendiendo lo que estamos diciendo. Por eso existe el cuasi-experimento. Esto un montón de bibliografía. Esto es un modelo cuasi-experimental básico. Se llama Non-Equivalent Comparison Group Designs, diseño. Eh, de, de, de grupos mmm, que no son equivalentes o comparación de grupos no equivalentes porque no tienen aleatoriedad pero si os dais cuenta es la misma fórmula que aplicábamos antes voy a retroceder las transparencias esta era la fórmula original que yo os había explicado ¿recordáis? El, este que estamos explicando es simplemente un grupo donde no he podido hacer una selección aleatoria sino que los grupos ya vienen predeterminados es lo mismo científicamente uno que otro no el primero que es experimento puro, las conclusiones científicamente a nivel mundial estarán más validadas. ¿Se ha entendido o no? El hallazgo será como más fuerte. Pero no significa que tú aquí no puedas demostrar que cuando tú haces X o cuando tú intervienes no se no esté produciendo un cambio. ¿Se está entendiendo o no? Habrá una limitación. No tendrás capacidad, lo no, mejor, para el hallazgo generalizarlo al resto del mundo. ¿vale? Pero si sí demuestras que en ese grupo en concreto, cuando tú tocaste, se produjo un cambio en el sentido que tú querías. ¿Se entiende esto que estamos diciéndonos? que cuando no ha tocado el grupo de control o pues no se ha producido. Tendríamos este modelo. Aquí decimos, tenemos eh, igual, tenemos dos grupos con similares características donde ha sido imposible la aleatoriedad, pero es posible realizar comparaciones. ¿vale? Aquí tenemos los pretes, los postes y solo en uno hacemos una intervención, un cambio, una modificación, como queramos nosotros. ¿Vale? Hasta aquí bien. Vale, estamos haciendo. Variaciones, pero si os dais cuenta, el esquema siempre es más o menos el mismo. Vale. Yo quiero hacer cuasi experimento, pero quiero demostrar científicamente, sin que nadie me ponga ninguna pega, un hallazgo científico. ¿Cómo lo podemos hacer en ciencia? Utilizando las series temporales. Aquí tenéis un diseño de Simple Time Series Designs, diseño de series temporales sencillas o simples. Vale. Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Mira. Aquí vengo, lo puse. Vale. Tenemos, si os dais cuenta, un montón de pretest, una intervención y un montón de post-test. ¿Se está entendiendo o no? ¿Qué significa? Imaginaros que yo voy a hacer una intervención que dura un mes, lo que sea. ¿vale? Voy a trabajar un mes, un tema de prevención, un tema de asentimiento, un tema de lo que yo quiera. Trabajar. ¿Vale? Es decir, entre una, la O4 y la O5 lo que pasa es un mes. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pues meses atrás empiezo a hacer observaciones o mediciones. Hago una observación una, apreté, luego al, al mes hago otra observación, al mes hago otra observación del mismo fenómeno. Yo voy a trabajar. ¿Qué debería ocurrir? Que entre 1 y O2 no pasará nada. Que entre O2 y O3. No pasará nada, que entre O3 y O4 no pasará nada. Ahora voy, yo intervengo. ¿Qué debería de ocurrir? No, de O4 y O5 debería de ocurrir. ¿Se ha entendido o no? Después seguimos midiendo, pues ten, O5, O6, 6 7 Aquí tampoco debería de haber cambios importantes, aunque si hemos creado una mejora, probablemente esa mejora ya se quede ahí. O pues no, también sería ciencia. Ver la, la intensidad o durabilidad de un cambio, ¿vale? O de la modificación de la realidad. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en ciencia? Estamos demostrando que cuando nosotros intervenimos, solo cuando nosotros intervenimos, pasa algo. ¿Se ha entendido o no? Y aquí no hay aleatoriedad, pero no me importa, no la necesito. Porque es tan contundente el dato, porque hay tantas mediciones que solamente cuando yo he tocado, esa producción cambio. Tengo criterios científicos para afirmar. ¿Se está entendiendo o no? Hemos contrarrestado una validez con otra utilizando la ecuación de series temporales. En este caso, series temporales simples. Estas son las múltiples series temporales, ¿vale? Esto en el null, en mul, ¿vale? Multiple time series design, diseño de series temporales múltiples o de varias series temporales. La lógica es la misma, pero tenemos un control más. ¿Vale? que sería la utilización de un, grupo, uy, por favor, de un grupo control añadido. ¿Qué hacemos? Aquí no hacemos, en verdad no hacemos nada. Con ese grupo control, lo único que hacemos es un chorro de mediciones, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mediciones, y solamente en el grupo experimento hacemos una intervención. El cambio potente es el que se produce entre la O4 del grupo experimento y la O5 del grupo experimento. Ahí es donde está el hallazgo científico. ¿Qué hacemos? Contrarrestamos la imposibilidad de hacer muchos grupos o la imposibilidad de hacer grandes grupos o de aleatoriedades o de se va entendiendo por una rigurosidad científica que tiene que ver con la cantidad de mediciones y que solamente se produce cambio cuando yo como trabajador social o como científico social toco hay algo. Esta es la base y la lógica de la experimentación científica. ¿La tenemos? ¿Vale? Siempre es muy importante. Y ya podéis leer ahí todo lo que queráis leer, que lo vaya a pillar, porque básicamente estamos hablando todo el tiempo de esto que os estoy explicando. ¿Vale? Bueno, problemas de validez. Si sí es verdad que se menciona, un momentito que sale aquí un poco raro, eh, los problemas de validez. Vamos a ponerlo así. ¿Qué son? Eh, o sea, problemas de validez significa que el hallazgo no es lo suficientemente consistente para ser validado científicamente. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas que encontramos? La validez, por ejemplo, causal. Por ejemplo, un experimento es internamente válido si el efecto observado B es realmente causado por el factor A, donde realmente significa que las variables de fondo están controladas. Es decir, yo obtengo un resultado porque antes he hecho una cosa que necesariamente causalidad me lleva a ese punto en el que yo me encuentro. A causa B. Esto es ciencia. Si yo no soy capaz de demostrar que A es antecesor de B y causante de B, no... Tengo validez de causalidad. ¿Se entiende esto o no? Tú puedes tener, ya hemos explicado aquí en ciencia, temas de correlaciones o de variables que se comportan de manera asociada. Pero si no está esto, como yo lo acabo de explicar, no hay causalidad. ¿Vale? También podemos hablar de validez de constructo. Es decir, esto es o lo consigo o no la consigo. ¿vale? La validez de constructo considera si la relación entre las variables es válida o no para probar una teoría o un constructo teórico. Puede ser causal, puede ser correlacional. Si tiene que haber una relación entre variables, ¿vale? Esto es muy importante para hablar de una asociación entre variables. ¿Vale? Eso nos lo da la estadística, nos lo da la metodología que nosotros vayamos utilizando para que pueda filtrarnos esa correspondencia. ¿Vale? De estadística, y os dais cuenta, van todas en cadena. Si la covariación estadística entre las variables está justificada. ¿Cómo sé que hay una covariación? Porque aplico un procedimiento matemático estadístico que me mide esa correlación. ¿Vale? Normalmente utilizamos los Excel. Pero ya los F se nos quedan muy cortitos, cuando entramos en, en parte de correlaciones, nos gusta a los científicos utilizar programas de análisis cuantitativos de datos estadísticos, que son, por ejemplo, el SPSS, que es el que suelo utilizar yo. Ahí tú le pides al que te mida precisamente si existe esta covariación entre, eh, entre variables. Normalmente si es eh, inferior o igual a 0,05, sí que hay un margen de error del 5% y por tanto hay un margen de corrección de, de, del 95, ya hablamos de una eh, correlación significativa. ¿Vais viendo o no? Puede ser todavía superior 0,01, que sería el margen de error del 1% y una fiabilidad, exactitud correspondencia del 99. Mola, ese mola mucho más. ¿vale? E incluso podría ser todavía más 99,9999 porque todavía sea más perfecta ¿Vale? Todo eso se puede trabajar. Esas correlaciones tienen que hacerse con mediciones matemáticas. Validez externa: si el efecto causal observado del factor A sobre el factor B, ya lo hemos explicado, puede generalizarse entre las personas y los entornos. Es decir, hasta qué punto los resultados pueden ser generalizados a otras situaciones. Por eso es tan importante que para tú hacer una generalización científica, ¿vale? Tengamos controlar temas del universo, la selección muestral, criterios de inclusión o exclusión de la muestra, de, por cómo se han asignado, si son aleatorios los grupos. Se va entendiendo. Todo eso me permite que el hallazgo le dé una validez externa suficiente para decir, oye, otra persona que lo hubiese hecho de, de esta manera y también de forma aleatoria, lo más probable es que hubiera obtenido los mismos resultados que yo, porque no están intencionadas o condicionadas las muestras. ¿Vale? A su vez, la validez externa puede ser de dos tipos. Interacción y selección del experimento. Existe la posibilidad de que los resultados del experimento sean válidos únicamente en la población en la que fue implementada, la explicamos. E interacción entre test y tratamiento. Existe la posibilidad de que los resultados se puedan generalizar, que los contextos causales sean aplicables también a otros tipos de población, únicamente cuando los test sean iguales. Es muy importante por eso cuando se hacen las mediciones o las observaciones. Utilizar herramientas validadas. Esto es muy importante. Voy a explicarlo, ¿vale? Si tú quieres demostrar que esta pastilla, que hace pastilla, una pastilla, eh, baja los niveles de azúcar, ¿vale? Tú dices, bueno, pues para saber eso, voy a medir primero a alguien preté, ¿no? El azúcar. Le doy la pastilla, postés, le vuelvo a medir el azúcar. ¿Estamos de acuerdo, no? La lógica científica. ¿Cómo mido el azúcar? La prueba. Pues le pego una chupadita. ¿Está dulce? ¿No está dulce? No te vale. ¿Cómo se lo hago? Pues voy a utilizar una herramienta que esté validada internacionalmente. Y voy a utilizar una etiquetita con una maquinita que le pongo la gotita de sangre y me da un valor numérico. Y en función de ese valor numérico, escalar una escala. Aquí me da la escala de valoración. Esa escala me dice mi laglutina, por ejemplo, es normoglucémico, hiperglucémico o hipoglucémico. Lo tengo. ¿Se ha entendido? Yo puedo generar comparaciones, puedo hacer extensiones. También es verdad que vais a encontrar experimentos científicos que no son, no son generalizables. Acabamos de descubrir que a largo, por ejemplo, mucho esto se hace mucho en la vida y en otros sitios, que acabo de prolongar la vida de los gusanos. Unos gusanos que hay que duran X, o de las moscas, que duran no sé cuántas horas, y ahora las moscas, en vez de durar 24 horas, duran 36 horas con un, una cosita que le he puesto que son antioxidantes. Eso que se beben en los zumos, pues eso es verdad. A las moscas la, la, les dan una longevidad que es una pasada. no Pero, ¿eso significa que yo sea capaz de hacer esa longevidad en todos los seres vivos? ¿Vais viendo? O sea que tenemos que tener cuidado con las validades externas. Porque un hallazgo a lo mejor no es transferible a todos los grupos posibles. En medicina eso se tiene súper clarísimo. ¿Vais viendo o no? Pero porque trabajan con especies distintas, es verdad que en ciencias sociales o en trabajo social normalmente trabajamos con los grupos ya últimos. Vale, yo ya estoy trabajando con un grupo de muchachos, de chavales que tienen problemas o están en los inicios del consumo de alcohol. Yo ya puedo hacer extensivo o puedo jugar con generalizaciones internacionales, porque estamos jugando con perfiles por lo menos que tengan los mismos parámetros culturales, que tengan más o menos similares edades, que tengan más o menos similar contexto de renta, de situación social, que si tienen esas características, yo puedo generalizar que podríamos de hablar de situaciones similares o de datos similares o de correspondencia, ¿vale?, bueno, más o menos, yo voy poniendo ejemplos para que veáis a qué se están refiriendo esta gente cuando hablan de ese tipo de validez. Y la validez interna, que es la, la más importante, hasta qué punto los efectos del experimento son debidos al tratamiento y no a otros factores. Se dividen, pues, en tres conceptos. Validez causal, de constructo y estadística, que es la que acabamos de explicar, ¿vale? La interna, muy importante. ¿Realmente los efectos del experimento se deben a que yo he tocado ahí? vamos a parar, hay un montón de metodologías, tú llegas a lo mejor a un, lo que sé, empiezas a trabajar eh, comportamientos de, de ansiedad o de, de depresión o de sintomatología vinculado a estos estados de ánimo y tú dices, voy a empezar a trabajar con una población con talleres, con orientaciones, con sesiones individuales, lo que yo quiera, ¿no? Y empezamos a trabajar porque tenemos que, que rebajarle resulta que consigo unas muy buenas tasas, pero es que resulta que otra gente con la que yo no he trabajado también están mejor. ¿Cómo va a hacéis. Si yo a la gente no le he tocado, no le he trabajado con ellos. Pues eso significa que están todos mejor, pero no es porque tú estés ahí. ¿Se ha entendido esto? No. Sino que hay otra variable que está explicando que hay una mejoría generalizada. Por ejemplo, que le ha tocado el gordo de la Lotería de Navidad al centro en el que estáis, han repartido el dinero. Está la gente loca de contenido. ¿Ah? Puede ser, puede ser. Se ha entendido. Por eso los experimentos en ciencias puras se hacen de manera aislada en laboratorio. Es la rata que viene de un laboratorio francés criada, pura, eh, con una determinada carga genética específica de tal edad, de tal alimentación, de tal temperatura en el ambiente. Y esas ratas son las que tienen todo el mundo en un laboratorio, en unas condiciones siempre iguales. ¿Se ha entendido o no? Porque están intentando aislar otras variables que pudiesen interferir y modificar el cambio. Esa es la validez interna. ¿Se ha lo que acabo de decir o no? Entonces, aquí estamos. Por eso lo del grupo control. El grupo control significa que si todo mejora, no es por ti. Es que hay otra cosa que mejora a la gente, o que mejora las intervenciones, o que mejora... Y no eres tú. Aunque haya coincidido con que tú estés ahí. ¿Vais viendo? Por eso utilizamos esos filtros de control. O, por ejemplo, cuando no tenemos grupo control, para garantizar la validez interna, hemos dicho que utilizamos series temporales, que nos garantizan que solo cuando yo estuve allí, se produjo el cambio. ¿Vale? Entonces, es como una garantía de que realmente lo que tú haces es lo que genera el cambio. Es que De hecho, hay tela de literatura. Bueno, eh, con esto yo terminaría el tema, para que más o menos veáis un poco el enfoque que va a tener el tema de experimentación y por dónde lo tenéis que enfocar. Es distinto, ¿vale? Pero en verdad es muy parecido a lo que hacemos en trabajo social. Recuerda que en trabajo social intervenimos. Tocamos en la realidad para generar un cambio y queremos saber si ese cambio lo hemos hecho bien. Nosotros lo hemos llamado evaluación. Evaluamos, ¿vale? Lo que hemos hecho. Pues aquí el experimento, la base es, es evaluación. De hecho, mucha investigación evaluativa la base es la experimentación, porque si no, no hay, no existiría, ¿vale? Bueno, mira otro concepto que no, que no lo introduce en el libro, pero para que lo tengáis claro. Bueno, eh, dudas o preguntas sobre esta cuestión. ¿No? Más o ¿No menos. Más o ¿No menos. Eh, vamos a empezar el tema nuevo. Vamos a lanzar. <laughs> vamos a empezar el capítulo 10. Que el capítulo 10 es un poquito de, de tema de. Un segundito, vamos a compartir. Vamos a empezar con el capítulo 10. ¿Y? ¿Por aquí? Vale, espero que se vea bien desde casa, que no haya ningún problema ni nada. El capítulo 10. Es el de fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo social de grupo. ¿Vale? Trabajo social de grupo, ya sabéis que es uno de los niveles de intervención, una de, la, de las dimensiones de intervención, uno de los ámbitos de intervención tradicionales en trabajo social. Somos unos que en temas de grupo. ¿eh? Y nos gusta mucho trabajar en grupo y podemos hacer grandes cosas. Podemos trabajar en el enfoque de trabajo con un grupo porque hay una problemática que el grupo tiene y quiero trabajar con ese grupo y mejoro el grupo. O también podemos trabajar con un grupo, comunidad básica, para generar una transformación social en una comunidad. que nos vamos a trabajo social comunitario. ¿Vale? Recordad que nosotros en una comunidad no podemos trabajar con toda la comunidad. ¿Venirte para acá? ¿Que vamos a hacer trabajo social? Imposible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos con grupos, le damos caña a esos grupos y lo que generamos en el grupo, el grupo lo que empieza a hacer es transferencia hacia la comunidad. Si yo trabajo con líderes de una comunidad... ¿Vais viendo o no? O con personas representativas de una comunidad, trabajando con un grupo reducido, puedo generar cambios muy gordos en una comunidad mucho más amplia. ¿Se ha entendido esto? El, el grupo tiene como muchas variantes muy interesantes en trabajo social. Bueno, vamos a ir trabajando un poquito el tema de trabajo social. De bueno, los inicios del desarrollo del trabajo social de grupo, el nacimiento del trabajo social, es contemporáneo a la aplicación del trabajo con grupo en el campo social. ¿Vale? La metodología de intervención mediante el grupo se inicia y desarrolla más o menos según los autores, pero a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en los programas de ocio dirigidos a la infancia y a la juventud y en las entidades que organizan campamentos infantiles y en las denominadas organizaciones comunitarias conocidas. Esto lo vais a dar en historia, lo voy a dar en la asignatura de, de orígenes y desarrollo del trabajo social, lo vais a dar también en, en otras partes, pero es conocido como los... Settlement Movements o Settlement Houses, ¿vale? Que son lo, la, los establecimientos. Son algo parecido, a que vosotros lo veáis, a eh, trabajos que se daban en las comunidades. No era el trabajo social de casework o de cara a cara o de despacho, sino que es el trabajo social fuera de los despachos, que trabajan en comunidades y trabajan a niveles de grupo. Grupos específicos y se daban, pues si es en la comunidad, en sitios que parecerían, si hacemos el símil de la transferencia en nuestro tiempo, algo así como si fueran centros cívicos, centros de participación ciudadana, más o menos ese sería el concepto. Y en esos sitios que va la gente, hace cursos, talleres, orientaciones, vais viendo por dónde voy o no. Ahí hay trabajo social, o habría trabajo social del siglo XIX, y se trabajaban con grupos de personas que tenían una carencia en común. O una vulnerabilidad en común, se empezaba a trabajar. Los primeros, mujeres, personas negras, personas eh, eh, reclusos o delincuentes. Estamos hablando de grupos muy concretos, con unos perfiles de marginalidad muy concretos en la época, ¿se va viendo o no? Donde lo que se empezaban a trabajar habilidades, potencialidades. Luego habrá una otra dimensión, me voy adelantando, ¿vale? Pero para que veáis la transferencia con toda la historia de nuestra profesión, que es, esos grupos llegarán a un momento. En que cuando empiecen a resolver sus problemas individuales, que lo van a hacer con, con trabajo social de grupo, van a querer ayudar, otra, ir más allá del propio grupo. Y es cuando empezamos a hacer transformación comunitaria. ¿Vais viendo o no? Si el máximo auge de trabajo social de grupos es cuando el grupo empieza a ayudar a otros que no son ellos. Y tú dices: éxito, pedazo de trabajo social que hemos hecho. Porque ya, se está, ya no solamente se ayudan ellos a niveles individuales, sino que están empezando a ayudar a otros que no están ni en el propio grupo. ¿vale? Y muchos grupos generan a lo mejor la creación de una asociación o de un movimiento vecinal o de un movimiento... Se está entendiendo que si a partir de ahí se pueden crear cosas que son maravillosas ¿vale? en trabajo social. Puntos de partida de la implementación de la metodología del trabajo social de grupo que culmina en el año 1946 en la Conferencia Nacional de Trabajo Social que se celebró en Búfalo, Nueva York, en la que se reconoce oficialmente el trabajo social de grupo como un método propio del trabajo social. Tenemos mucho cuidado porque los orígenes, esto va a tener tanta fuerza, vamos a tener el Case Group, el Group, el, el, el group Work, Case work, group work y el community organization, trabajo social de caso, trabajo social de grupo, trabajo social de comunidad, ¿vale? Que van a tener tal fuerza, y va a haber tal especificidad formativa que durante un tiempo de la historia del trabajo social se llegan a confundir con tres profesiones distintas, absurdo, ¿vale? Pero se llegará a confundir y va a haber universidades que te forman solo como Trabajo social de caso, solo de grupo, solo de comunidad, ¿vale? Con la reconceptualización, creo que algo de esto hemos explicado. Esto ya se redefine, se asienta bien, se explica bien y todo el mundo rápidamente empieza a hablar de trabajo social de grupo, no como un método específico, sino como un nivel de intervención dentro de la metodología de trabajo social, ¿vale? De nuevo, eh, bueno, aquí está Grace Cooley. Dedica una ponencia en, en la que argumenta la incorporación del trabajo social de grupo como método propio de trabajo social e identifica tres componentes particulares del método, en ese momento se llamaba método de trabajo, de, de trabajo social de grupo, componentes que per, perduran en la aplicación metodológica actual. Uno, las interacciones entre las personas del grupo y entre ésta y la trabajadora social, una de las variantes que trabajamos nosotros, esto es muy importante, de hecho, la metodología... Primero lo que hacemos, no solamente nosotros, pedagogos, psicólogos, los que sean que trabajan en el grupo, necesariamente tienen que crear grupos. Vosotros no sé si habéis participado en grupos, pero cada vez que llegáis a un grupo nuevo, lo normal, el primer día es, vamos a presentarnos. Eso es una técnica. Es una dinámica grupal. ¿En serio? ¿Para qué nos presentamos? ¿Para qué necesitan? el que conduce el grupo, la presentación, si ya sabe el perfil de los que lo componen, a lo mejor hasta los ha seleccionado. Porque no es para el técnico, es para que la gente se empiece a conocer. Escuche cómo habla uno, cómo se expresa, quién es, quién no es, qué edad tiene, dónde viene. Se va entendiendo. No somos ya ajenos, ya empezamos a crear y hay muchas dinámicas grupales iniciales que no tienen nada que ver ya, mira usted yo que vengo por un tema de alcoholismo de ludopatía y aquí me han puesto a hacer vamos a hacer una vamos a poner una afición vamos a crear grupos de trabajo a ver estamos en una isla desierta tenemos que y resulta que tenemos que dar retos o vamos a jugar a eh, empezamos a hacer juegos esas dinámicas iniciales son muy operativas no tienen nada que ver con el, 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 para lo que han ido pero son para crear sentido de grupo y que se empiecen a establecer las, pirámides, las primeras dinámicas internas y relaciones internas para generar una cosa que se llama cohesión grupal. En el momento que yo tengo cohesión grupal, multiplico por 10 lo que quiera. ¿Se ha entendido o no? Ya estamos hablando a niveles técnicos, profesional, ¿vale? Uso de un programa de actividades como herramienta de servicio del proceso de grupo. Esto que yo estoy explicando de dinámicas grupales, técnicas, metodologías, eso está planificado. Tú antes de trabajar con el grupo, tú ya sabes lo que tú vas a hacer desde el día 1 hasta el último día. Lo tienes montado. Esto es muy importante. Por eso, cuando tú llegas a la aula o, la, o, la, o la, la sala en la que tú vayas a trabajar, tú ya llevas tus materiales, tú tienes tu objetivo, tú tienes todo preparado. Si va, va, vamos a hacer cine lleva llevas la película. Si tú llenes, ¿se entiende? Y si todo eso ya lo tienes tú secuenciado, porque tú sabes perfectamente lo que tú necesitas mover. O movilizar ese día. Y habrá dinámicas que sean para reírse, y habrá dinámicas que sean para pelearse, y habrá dinámicas que sean para llorar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Depende del objetivo que tú tengas en la sesión. ¿Vale? Y tres, la vinculación de las personas participantes con la comunidad o contexto más amplio, en la que, el propio, que es la del propio grupo, que era lo que os expresaba. Cuando el grupo genera una cohesión muy potente y empieza a trabajar, yo recuerdo grupos con los que yo he trabajado que trabajaba con familias adoptivas y que de ese grupo se generaron grupos de autoayuda que es otro tipo de grupo autónomo y de esos grupos de autoayuda se montaron asociaciones ¿entendido? Se imaginaron que de un déficit o de una necesidad tú puedes crear un sistema de recursos ¿vale? en trabajo social utilizando con un enfoque muy claro lo que tú quieres hacer y de la manera en que tú la lo quieres trabajar, ¿vale? Tra bueno, definición eh, en el, del libro, ¿no? Eh, define, eh, estamos entonces la Riva, define el trabajo social de grupo como la actividad intencionada con pequeños grupo cuyo proceso se dirige a satisfacer necesidades socioemocionales o a la realización de diferentes tareas. Esta actividad está dirigida tanto a los miembros individuales que conforman el grupo como a su totalidad dentro del sistema de prestación de servicios. Los trabajadores sociales de grupo también deben favorecer mediante el uso de los grupos de el cambio en el entorno social. Esto incluye acompañar ayudar a los miembros a obtener un mayor control sobre las organizaciones y los contextos sociales que afectan a sus vidas. Esto mola muchísimo. Es como hablar de trabajo social total. Al final, yo monto un grupo de personas que a niveles individuales lo están pasando mal, lo están sufriendo X características o X. Necesidades o padecimientos, el que sea, ¿vale? Que yo puedo trabajar con ellos individualmente, de hecho, previamente yo estoy trabajando con ellos individualmente, pero que sé que a niveles individuales me voy a quedar corto, pero que el grupo tiene un elemento superior. Lo junto en grupo, creo cohesión de grupo, trabajo a nivel grupal. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de ellos a niveles individuales, ¿estáis viendo por dónde voy o no?, mejoren su vida y sus niveles de bienestar y su calidad de vida. ¿Se ha entendido o no? Están ahí para que todos se beneficien a niveles individuales. Y una vez que se benefician a niveles individuales, se benefician a nivel de grupo, somos capaces de extrapolar, lanzar hacia afuera, para generar bienestar comunitario o modificar el entorno. Es decir, tocar aquellos elementos que eran imposibles de tocar, que eran estructurales, históricos, lo que sea. Que le generaba ese desbienestar a niveles individuales y ahora los estamos modificando para que ellos, como grupo, estén mejor, a niveles individuales estén mejor, pero es que además, a niveles comunitarios, estamos quitando los elementos que causaban el daño. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir, o no? O sea, es una pasada. El trabajo social de grupo, ¿vale? Además, muela muchísimo. Buena muchísimo. Bueno, uno que se lo creía esto mucho era. Eh, era. Yo he enseñado a, a Obama, Mr. Obama. ¿No os he enseñado a Mr. Obama? Voy a, voy a enseñar a Mr. Obama. Vamos a ver. Un segundito en casa. Ay, barito, 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 barito. Esto no lo tengo. El libro antiguo tiene que estar. Tiene que estar aquí. Dale un segundito, lo voy a buscar. No, aquí no está. Uno que se creía mucho esto. El 6. 4. Sí, 4 era. se nota que ya antiguo el contenido. Os voy a enseñar esto que tenéis aquí. Es la escuela de Saul Alinsky. Trabajador social, ¿vale? Que crea todo lo que es el trabajo social comunitario potente norteamericano. Se crea con Alix, que era de origen ruso por ahí. Eh, no habla de comunismo, sino que se trae unas ideas muy chulas, las aplica al estilo norteamericano, es decir, con mucho cuidadito de no hablar de movimiento comunitario. Pero sí cómo transformar la comunidad a partir del trabajo con grupos, trabajo social de grupo social comunitarios y la base fundamental es: si en las comunidades se crean mmm, situaciones que empeoran la, la vida de las personas que la componen, vamos a empoderar a las personas, grupos, para que ocupen puestos de decisión en la comunidad político de representación. Para que donde se toman decisiones, se cambien esas decisiones y que mejoren al colectivo. Habéis visto lo que es la secuencia de trabajo social. Esto trabajo social comunitario utilizando metodologías de trabajo social de grupo. Uno que se formó en la escuela de Chicago de Alinsky, tuvo de maestro Alinsky, ¿vale? Y la idea del trabajo social de Alinsky fue este muchacho que tenéis aquí. Este muchacho llegará a ser presidente de los Estados Unidos. Y era un conseller. Eh, un conseller un es una figura profesional que es como un FP2 o algo así, es que no sé, asesor, orientador, como un educador de calle, es que no sé muy bien el símil que tendría en España, que trabajaba para las trabajadoras sociales. Y su trabajo era precisamente trabajar con grupos de jóvenes, con grupos de la comunidad. Ahí está en un centro comunitario de Chicago, trabajando. Con su pizarrita, trabajando con los chavalos, o los chavalas o los grupos que estuvieran trabajando. En ese grupo, la máxima de Saúl Alinsky era empoderar al grupo, dotarlo y movilizarlo para generar un grupo comunitario. Es decir, decirle al grupo que sí puede cambiar. ¿Sabéis cuál era el lema de la campaña norteamericana de la presidencia que le llevó a la victoria a Obama? Yes, we can estaba aplicando metodología de trabajo social de grupo trabajando con todo el país ¿se entendió? y estaba empoderando a las bases para decir podemos hacer un cambio podemos tener un presidente negro ilusionó al país lo ilusionó porque estaba formado a este estilo para poder generar el cambio. Esto lo sabe muy poca gente, pero yo lo cuento porque estamos en la universidad. ¿Se ha entendido lo que estamos diciendo? Es decir, y estos es trabajos trabajo social de grupo. ¿Sí? La dimensión y el poder que tiene el trabajo social de grupo es realmente una pasada. Bueno, de esta definición... Cuatro ideas básicas, sin querer. Yo me voy adelantando, ¿eh? voy, voy explicando en global el tema. Se distinguen diferentes objetivos implícitos en la actividad grupal. Es decir, uno dirigido a la satisfacción de necesidades socioemocionales y otro dirigido a los aspectos instrumentales del grupo. Es decir, oye, yo voy a trabajar contigo, que tú tienes una necesidad porque tienes problemas de educación con tu niño adolescente que te traen por la calle de la amargura y tenemos una escuela de padres, ¿vale?, pero es que al mismo tiempo el grupo está ayudándote a sentirte normal, a sentirte comprendido, a sentirte incluido. Además te está creando una artificial, principio de relaciones de apoyo y de ayuda. ¿Por qué? Porque luego os quedáis un ratito charlando, os vais a os tomar un cafelito, os vais y quedáis el fin de semana para charlar. ¿Se ha entendido? Es decir, todo esto lo hace el grupo. ¿Vale? o la, El contexto de creación del grupo, que va más allá. Es necesario utilizar una visión dual consistente en intervenciones dirigidas tanto a los objetivos individuales como al grupo en su conjunto. Sí, el técnico, el trabajador social, cuando trabaja en grupo, tiene las dos patas. O sea, sabe a niveles individuales qué características tiene cada uno de los sujetos, carencias, debilidades, fortalezas, se está entendiendo. Eso lo tiene clarísimo. Pues tiene diagnóstico y puntos de partida, porque los tiene ahí, a esos usuarios, a esos clientes. Pero sabe que esos mismos, cuando están en grupo, funcionan de otra manera. Hay otras reglas de juego, está el que es el tímido, el que habla mucho, el que se va entendiendo. Y hay otras variantes que saben cómo a nivel de grupo impactan también de manera distinta. Todo eso lo tiene que controlar lo va a controlar de manera formada el, el trabajo social. ¿no? Eh, tres, acentúa las influencias que tiene sobre el grupo, el contexto de la organización en el que éste se va a cabo, el grupo se realiza en una organización que legitima e influye en sus propios en sus, perdón, en sus propósitos y en su objetivo, o lo que es lo mismo el grupo tiene un sentido porque hay un contexto común más allá del grupo que todos comparten, que es lo que hablamos de comunidades, oye mira aquí está, tenemos muchas necesidades porque todos tenemos necesidades económicas el contexto de fuera es el mismo y el punto de partida puede ser un desempleo, puede ser lo que sea que estemos trabajando con ese grupo. Esa carencia no los debilita. Les da una hartas de fuerza. ¿Sabéis el respiro que siente una persona que, cuando, que se siente terriblemente desolada en su inmensa soledad, pensando que esa miseria, ese daño, ese padecimiento nada más le pasa a él, a él o a ella y no hay nadie que esté sufriendo lo que está sufriendo esa persona? Eso es súper terrible. Cuando tú te encuentras con otras personas que están igual que tú, no es que a ti se te quite el problema, tú sigue teniendo igual de gordo, pero tú te sientes más comprendido y parece ser que cuando los problemas son compartidos, se hacen más pequeños. ¿Se han entendido lo que acabo de decir o no? Te consuelas. Eso te da fuerza, te da poder. Y consejos de uno, los consejos de otro, la manera que hizo uno, la manera que hizo otro. Esa autoayuda que esto puedes incentivar o tocar en el grupo, ¿vale? Es un tesoro metodológico. ¿no? Destaca también la dimensión comunitaria que toda intervención grupal contempla, es si todo acceso de proceso de grupo, sean cuales sean sus objetivos, debe incluir la acción colectiva a corto o a largo plazo. Es decir, como hemos dicho, esa transgresión, no es ir más allá de sobredimensionar al propio. Bueno, vamos a dejarlo aquí y empezamos a trabajar los propósitos del trabajo social de grupo el próximo día, que ya me cojo un poquito la, los de con los tíos, ¿Vale? Bueno, más o menos se va entendiendo. Lo digo porque luego cuando vayáis profundizando los contenidos, más o menos todo el rato van a ir parando donde yo más o menos también he ido haciendo o insistiendo, ¿vale? Bueno, dudas en casa. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Chat, el chat, un segundito que mire. Vale, parece que todo. No lo sabía, lo de Obama. <laughs> Gracias por contarlo. Hay muchos misterios del trabajo social de grupo. La Escuela de Chicago, el trabajo social, es fantástico. Mira, te voy a contar otro. Eh, Hillary Clinton, todo el mundo sabe quién es Hillary Clinton, ¿vale? La mujer del, del presidente que tuvo aquella historia, que <laughs> se formó en la Escuela de Chicago. De hecho, su tesis, ella es doctora, el marido, ¿no? Ella era doctora, tiene una tesis doctoral en la Escuela de Chicago sobre Saúl Alinsky. Ella hizo una tesis doctoral sobre un trabajador social, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene. Eso es también, así como a comité. Bueno, nos despedimos, ¿vale? Guardamos la grabación y que paséis muy buena semana. Tened cuidadito en el puente.